y bienvenidos un día más aquí a mi canal. Yo soy Miriam Malo y hoy estoy muy contenta de estar con vosotros aquí en mi salón contándoos nuevas cositas que me han llegado gracias a diferentes compañías que de verdad no me lo esperaba para nada que las compañías me mandaran a mí cositas. ¡Oh, Leo! ¡Ven! ¡Ven, baby! ¡Mirad a mi baby Leo! ¡Mi baby Tiger! ¡Mirad! Mi leito, hermoso. Ay, que se quiere ir. Ay, quédate conmigo, baby. ¿Sí? Vale, a ver si se queda. Lo tengo aquí en mis piernitas. Bueno, que os cuente. Me enviaron distintas cositas, varias compañías, pero aparte, espera, que quiero ver si está grabando. Sí, sí, todo está bien, vale, vale. Y aparte, es que esas cositas ya las he estado probando unos cuantos días y se han convertido en mis favoritísimas. O sea, me han encantado tanto que os tenía que hablar de ellas porque ha sido como mi obsesión de estos días. Y me parece que son productos que merecen muchísimo la pena. Ya sabéis que yo soy súper sincera en cuanto a productos. Yo tengo varios vídeos de productos que han sido un fracaso, que no me han gustado para nada. Si queréis verlos, podéis pasar a verlos. Porque soy muy sincera, no puedo evitarlo. De hecho, me sabe mal malgastar el dinero o algo así. Os voy a enseñar que tengo aquí algunas cositas que me llegaron de Clinique. Bueno, me enviaron estos pasos de aquí, que es el tratamiento completo de 3 pasos de limpieza. Y ya lo he estado probando y me encanta. Para empezar, no tiene aroma. Sabéis que las cosas que tienen mucho aroma suelen tener muchos químicos y por lo tanto dañan la piel. Así que si es algo con menos aroma, con menos cosas, es mejor para tu piel. Se compone de limpiador facial y con esto lo que vas a hacer una vez que esté desmaquillada tu piel, yo no lo utilizo como para desmaquillarlo. También lo podrías utilizar para ese propósito, pero yo me desmaquillo con mi aceite de Deli Plus. Con ese me desmaquillo súper, súper bien y una vez que tengo la piel desmaquillada me limpio con este limpiador. Y este es como eso, como un champú, entonces tú te lo das así, te haces masajito. También lo puedes hacer con algún cepillito para limpiar más profundo. Pero bueno, yo lo hago con mis manos y me lo aclaro. Y después, no todos los días porque yo tengo la piel bastante seca, pero sí que pues igual alguna noche que tengo la piel un poquito más grasienta, igual alguna noche que he abusado del maquillaje, que me he puesto algo más de maquillaje, pues utilizo el segundo paso, que es esta loción, que es como si fuese un tónico, y con un disco de algodón solamente humedezco un poquito y me lo aplico en mi área más problemática, que es como esta zona que tengo algo de poros abiertos y también por aquí en la frente, y aplico muy poquita cantidad. Este es muy muy suave, no tiene apenas alcohol, no irrita, ¿vale? Pero si tu piel es seca como la mía, no abuses de él y no te lo pongas a diario. Ese es mi consejo. Vale, y el tercer paso es como mi obsesión. De verdad que este me encanta, o sea, me parece lo mejor, excelente, o sea, un 10. Soy una persona muy perezosa para ponerme cremas y sin embargo esta crema se absorbe enseguida, notas tu piel bien hidratada, notas tu piel con sus necesidades cubiertas. Y eso, lo que más me ha gustado es que no notaba ningún olor en concreto, o sea, no tenía aroma. Si solo podéis comprar una cosa, os recomiendo esta crema, es una pasada. ¡Leo! ¡No, baby! ¿No? Es que tengo el cable este del micrófono, lo tengo colgando y tengo ahí al gatito intentando así atraparlo. ¡Qué pena que no lo podáis ver! ¡Está súper mono! La siguiente cosa que me enviaron fue la base de Chill Louder. O sea, esto es como que ¡wow! Yo cuando la abrí, en serio, si me seguís por Insta Stories, ahí me vais a ver que la abrí en directo. Y cuando la abrí fue como que no lo podía creer, en serio, me parece. Había escuchado yo tan buenas cosas de esta base de maquillaje y cuando la abrí dije, wow, tengo la oportunidad de probarla, en serio. Debo deciros que esta base es absolutamente espectacular. La cobertura es
completa. No solo cobertura, sino necesitas una base que aguante bien las horas, que no la absorba tu piel y que te quedes al final del día sin nada de base. Esta base, en serio, te dura todo el día puesta. Todo el día. Tienes una amplia variedad de tonos, o sea que por tono no tienes que preocuparte porque tonos tienes muchísimos. El acabado, dentro de que queda mate, porque es una base que no te va a dejar la piel jugosa ni nada por el estilo, te va a acabar de quedar un acabado mate, pero queda muy natural, en serio, queda, o sea, no natural en plan no llevo base, sino natural en plan piel de muñeca de porcelana, en serio queda espectacular. La llevo puesta hoy y estoy enamorada de ella. Me encanta, o sea, me parece espectacular, espectacular, en serio, una pasada. Yo sé que hay algunas personas que la comparan con la de Deli Plus, pero mis respetos a esas comparaciones, pero es que no tiene nada que ver, nada que ver. La textura de esta base, o sea, te echas un poquito y cubres todo. Si es una persona que no tienes imperfecciones y aún así te gustaría probarla, pruébala, porque simplemente con la Beauty Blender, cuando está húmeda, vas a poner un poco de base aquí, la vas a humedecer y la vas a dar a toquecitos y te vas a notar un acabado profesional súper bonito. En serio, me encanta. Bueno, otro favorito que también me han enviado, que esto es, en serio, lo he usado todos los días, todos los días. Son los polvos terracota de Guerlain. Vienen en este empaque tan precioso y elegante. Son en el número 2, Natural Blonde. Y bueno, lo pedí en este tono que es como medio, no tan oscuro ni tan claro. Y lo pedí en este tono porque, bueno, ahora llevo el pelo rubio y pienso que un contorno demasiado marcado se me ve artificial, ya que la piel no la tengo para nada oscura. Soy bastante blanquita de piel. Y aquí en el empaque parecen rojizos y parecen oscuros. Pero puestos, bueno, hoy los llevo puestos y quedan súper bien, naturales. No dejan un aspecto para nada de en plan bronceador a brochazos ni nada que ver. O sea, me encantan. Y lo utilizo así a modo de bronceador. Como no por toda la cara, pero así en esta área, así como en la área, así haciendo una C, más o menos en mi rostro. En esta área y me dan un color súper saludable en la piel, me encantan, me tienen enamorada. Incluso los he utilizado solos, sin base de maquillaje, solo con un poquito de corrector y me pongo los polvos y me quedan espectacular. Además, es que no sé qué tienen su fórmula, pero se difuminan súper, súper bien con la piel. Es como que de verdad me encantan, me encantan. No me he puesto otra cosa. Y el siguiente producto que os enseño lo llevo puesto el día de hoy. Como podéis ver, llevo hoy unas uñas súper llamativas. Y es este color de aquí que, bueno, para empezar, la botella. O sea, qué monada de botella. Esto simplemente en tu baño o en tu tocador queda súper mono, es súper cookie. Me encanta. Me encanta el taponcito, el color. Bueno, el color es una pasada, me encanta. Y aunque sea otoño e invierno, no sé, me parece un color perfecto. Y el otro producto que me han mandado y estoy como de verdad, gracias, gracias. De hecho, Jonathan está más agradecido que yo todavía. Y se trata de este perfume de aquí, que es nuevo, según tengo entendido. Es de la marca Guerlain y se llama Le Petit Rouvet Néné, me parece. Perdonar la patada que le he dado al francés. Lo siento, no soy francesa, no sé francés. Que creo que me habéis entendido. Es este perfume de aquí, de Guerlain, en este envase tan precioso. Pero el envase es espectacular, pero el olor lo es aún más. O sea, esto huele a ricura, no sé, es súper dulce, pero a la vez, a ver, es dulce, es elegante, es como para una noche, una cita romántica, no sé, yo me imagino una cita romántica, un vestido bonito, un maquillaje bonito, el pelo rizado, no sé, eso es lo que a mí me viene a la cabeza con este perfume. Es
espectacular, en serio que huele riquísimo. Y Jonathan es como que póntelo todos los días, es que me encanta. A él le ha encantado aún más que a mí, o sea. Bueno, también tengo algunas otras cositas más que me han encantado durante este mes y os tenía que hablar de ellas. Y en primer lugar, os voy a hablar de esta brochita de aquí que es de Primark, la podéis encontrar en Primark. Ya sabéis que Primark está lanzando nuevos productos tipo de maquillaje y de higiene personal y de otras cositas. Y entre ellas encontré esta brochita y me encantó porque era rose gold y es muy bonita, pero aparte funciona súper bien. La he estado utilizando muchísimo para difuminarme el corrector en este área de aquí, así, y también me funciona súper bien para difuminar el contorno y que no se te vaya por todos lados. Y me encanta, en serio, que si queréis probar este tipo de brochas y no queréis gastaros lo que cuestan por ahí, esta creo que vale 3 euros, una cosa así, así que es súper económica y está genial. Y otro favorito que ha sido este mes, y es por la razón de que es un clon, pero literal, un clon de otro perfume que me encanta, que se llama de Donna Cara, creo, la manzanita verde. Os dejaré por aquí una imagen para que veáis de qué perfume os estoy hablando. Y es este de aquí, también de Dolly Plus, y es el monogotas en olor manzana. Y de verdad, literalmente es un clon de ese otro perfume y cuesta, este creo que cuesta 2 euros o 3 y huele igual. O sea, huele igual. La única diferencia que le puedo notar es que el otro es como un poco más fuerte y dura más. Pero este, a ver, ya os digo que cuesta una tercera parte, no, no, mucho menos, o sea, una décima parte de lo que cuesta el otro. Y este lo puedes llevar en tu bolso o algo así y retocarte, o sea, no es para tanto como para comprarte el otro. O sea, yo, si me toca, me volvería a comprar este. Creo que merece muchísimo la pena y está genial y me encanta. Y ahora os voy a hablar de un favorito que he tenido este mes. Ya sabéis de mi obsesión por las mochilas últimamente. Si me veis en Instagram, me vais a ver casi todos los días en mochila porque me parece súper cómodas, o sea, es lo más cómodo del mundo. Y un favorito ha sido esta mochila que me llegó. O sea, estoy enamorada con ella. Enamorada, me parece preciosa, preciosa, preciosa. Tanto el color, este estampado, me parece que le da un punto a cualquier outfit. Puedes llevar unos vaqueros, una camiseta básica o un suéter blanco, por ejemplo. Ya está hecho el outfit, o sea, ya está. Por lo que os quería enseñar esta mochila es porque cuesta, creo que cuesta 10 dólares o 8 dólares, o sea, es súper barata. La podéis encontrar en Dresslink. Y bueno, ya sabéis que en estas páginas tan económicas puedes encontrar cosas muy buenas o cosas muy malas. Pero en concreto, la calidad de esta mochila me ha sorprendido tanto y me parece tan económica que, si por ejemplo tú eres una chica que va al cole, al instituto, o simplemente eres como yo, una mamá que le gusta ir fashion y que le gusta variar de mochilas, de bolsos, pues me parecía una opción súper buena para ti y por eso había pensado que igual también te interesaba. El enlace a todas las cosas que estoy mencionando va a estar abajo en la cajita de información por si a alguna le interesa ver los precios o ver las cosas y ver toda la información. El último favorito y que, buah, me hizo tanta ilusión cuando me llegó fue como que, ¡wow! En serio, para mí, no, en serio, no me lo merezco. Pues fue estos audífonos de aquí y bueno, o sea, sin comentarios. Esto es precioso, hermoso, es glamour personalizado, personificado. ¡Me encanta! Bueno, os enseño los audífonos. Son unos audífonos que los he estado utilizando durante un par de días y es que me tienen enamorada. Para empezar, vienen en un estuche súper mono, o sea, ideal. Y el estuche es imantado y luego lo puedes utilizar así como si fuese un libro, lo puedes tener en tu
así en tu mesita de noche o algo así para decorar, porque es súper cookie. Lo abres y aquí te vienen tus audífonos, aquí, y te vienen con una bolsita, bueno, te vienen varios accesorios, entre ellos una bolsita de piel para que los guardes ahí, súper mono en color blanco, y estos son en tono blanco y rose gold. Y mirad, vienen a ser esto los audífonos. De verdad que son ideales. Me parece perfecto porque, por ejemplo, yo cuando quiero editar algo en el ordenador y no quiero ir con cables o con audífonos súper grandes que se vean muchísimo, pues estos te los colocas aquí por detrás, así, por detrás del cuello, así. Y no se ve absolutamente nada. Bueno, se llega a ver por aquí este cablecito porque con esto es con lo que vas a controlar el sonido, pasar de una canción a otra, etcétera, etcétera. Y en serio que esto es un inventazo tremendo. Porque nadie va a notar que llevas cascos, no llevas cables colgando. Es espectacular. Y luego te vienen también recambios de los cascos. Te vienen aquí varios recambios diferentes por si tu oído es más pequeño o más grande. Y eso es perfecto, porque lo puedes personalizar a tu tamaño de oído. Y también le viene una pinza por si quieres hacer el cable un poco más corto. Yo no la he utilizado, la verdad. Te viene eso, un manual. Y luego esta tarjeta de aquí que te viene, esta en color negro, es la garantía de los cascos. O sea que si se te llegan a estropear o les pasa algo, tienen garantía. Así que en serio es una pasada. Y este tipo de cables se activan mediante el Bluetooth, así que es perfecto. Lo puedes utilizar en cualquier dispositivo que tenga Bluetooth. Así que están genial. Y ya os digo que os vienen en distintos modelos, colores y demás, pero a mí en blanco y rose gold me enamoran, me parecen perfectos, ideales. Pues nada, mis chicas y chicos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que algún producto os haya sido interesante. Por supuesto, dejadme saber en los comentarios cualquier duda o pregunta que tengáis y yo voy a tratar de contestar a todo. Acordaos de que nos vemos en Instagram, en Insta Stories y nos vemos muy pronto aquí en mi canal en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Adiós!